somos los afectados y estamos muy preocupados porque, como han visto, la calle 3 de Mayo que baja de Incos Pando es una calle bastante concurrida en el tiempo, digamos, de escolar, porque pasan estudiantes, pasan los del Incos Pando. Hemos intentado hablar con la alcaldesa una y otra vez, pero no ha sido posible. Hablar con la alcaldesa es peor que hablar con el presidente, ¿ya? Entonces, la única manera que podemos quizás llegar hacia ella, como ella dice que no mira la prensa, no sé qué mirará ella, por eso es que está mal informada. Y más bien le invito a la señora alcaldesa, pues, que se tome 2-3 minutos de mirar la prensa, leer el periódico. Yo creo que leer o mirar noticias no nos va a hacer mal a nadie, informarnos. Quizás por eso es que ella no sabe en qué condiciones está su pueblo. Uno de nuestros vecinos, el señor Fusilema, nos ha donado 7 volquetadas de ripio para justamente esta zona de aquí de 3 de Mayo y la paralela de allá. Pero resulta que no hay combustible, no hay tractor para traer el ripio. Ahora yo le pido por favor a los dependientes, pues, de la señora alcaldesa que tengan un poquito más de voluntad. Sobre todo la alcaldesa, porque uno va a la alcaldía y que hable con fulano, hable con el otro fulano, entonces no hay voz de mando, ¿ya? Si se eligió una alcaldesa, el pueblo eligió a la señora Ana Lucía, pues que haga sus oficios. Lo único que sabe la alcaldesa es quejarse. No hay plata, no hay plata y no hay plata. Entonces, ¿qué ha hecho desde el primer día que ha asumido sus funciones ella? Dejarle al pueblo la responsabilidad, porque yo veo que los empresarios están haciendo el trabajo que debería hacer ella. Los vecinos y todo el pueblo paga sus impuestos. Entonces no es posible, pues, señora alcaldesa, que usted todo el tiempo se esté quejando y deje la responsabilidad acá al pueblo. Por favor, tomen en cuenta, señores concejales, fiscalicen. No es posible que nos vayan, pues, a subir de nuevo el alumbrado público, ¿ya? Al margen que usted no quiere soltar el dinero para el pueblo, no quiere seguir sacando más plata donde no hay. Así que haga su trabajo, pues si no tiene la capacidad, señora alcaldesa, es fácil. Haga una cartita con su secretaria o con algún secretario o alguien por ahí. O por último, llámeme a mí que yo se la voy a redactar su carta de renuncia, que usted no está en la capacidad ni en las condiciones de ser alcaldesa. En la anterior gestión, con IDH, no pudo hacer obra. Peor ahora en esta gestión, que no tenemos el IDH. Uno siempre está mirando que los vecinos, los estudiantes de Incos, sufren harto con el trajinado aquí, y uno siempre está mirando que se caen, que algunos se lastiman. Entonces sería muy importante que se haga el arreglo de esta calle, más que todo por los estudiantes, algunos con niños, algunas señoras vienen con sus hijos a pasar clase. A veces paran, dejan la moto, suben el hijo caminando, después pasan la moto. Entonces es harto sufrimiento para esas madres. También un poco, como dijo la señora, la cuestión del alumbrado público. En la parte de la noche uno tiene un poco de recelo salir a la calle, porque son 1, 2, 3 focos que están funcionando. Los otros ya están quemados. Entonces algunos vecinos ponen luces adelante de sus casas para alumbrar la calle. Es una cuestión que un poco deja a uno receloso de salir, por miedo hasta a los perritos, que algunos están en la calle, son bravos. Entonces eso sería, de que hagan arreglos a la calle, que todos los años es ese sufrimiento, y este año más que todo, como están trajinando más por esta calle los estudiantes, es un poco más complicado para ellos este año. Entonces sería bien que hagan el arreglo.